Hola, ¿qué tal, amigos? Nos encontramos con Rick, Marco, Tavo, Daniel. Y juntos son RZI. Bueno, primero que nada, platíquenos cómo se sienten de estar acá nuevamente, ya alguna ausencia que tuvieron de estar en los escenarios y todo. Cuéntanos cómo se sienten de estar en Reynosa. Bueno, bendito sea Dios, nos ha ido muy bien en cuanto a los escenarios, como tú mencionas, porque hemos tenido varias presentaciones, conciertos y todo en la Ciudad de México, principalmente lo que es la República Mexicana. Hoy estamos aquí con Cablecom, ¿no?, presentándonos aquí en Reynosa, Tamaulipas. Y hemos tenido, bendito sea Dios, muchas giras. Este disco TBC, que es el segundo disco de nosotros, de Ragazzi, realmente nos ha ido bastante bien. La gente nos ha recibido muy bien. Y pues vamos para adelante, realmente vamos para adelante, porque nos ha funcionado muy bien esta canción. Y bueno, pues obviamente, si la gente pide, Ragazzi ahí está. A ver, platíquenos por qué el cambio del nombre de Ragazzi. Bueno, pues este cambio fue porque también ya había un ciclo de vida del nombre. Ya eran exactamente 10 años de lo que era Ragazzi con el grupo pasado y nosotros. Y bueno, pues todo llega a un ciclo, y también llegó un momento en que dijimos, bueno, pues vamos a seguir nosotros. Y pues qué mejor forma de juntarnos, decirnos RZI, que finalmente sigue siendo lo mismo Ragazzi, nunca nos van a quitar ese nombre de Ragazzi. Y bueno, pues ese fue el cambio realmente, y por unos problemillas que hubo ahí legales con lo que es el nombre del dueño del nombre. Y bueno, pues nosotros quisimos seguir, y entonces aquí estamos, ya estamos a nada de lanzar el tercer disco. Esperemos que les guste a lo que es ahora aquí en Reynosa. Háblenos acerca del tercer disco, ¿qué nos van a ofrecer? ¿Qué de nuevo nos van a ofrecer? Pues mira, hay cosas interesantes, porque ya grabamos una parte del disco que realmente fue casi un disco completo, pero lo vamos a fusionar con otra parte del disco. Una es inédita y otra es son covers que pues últimamente se están usando. Y bueno, pues está padre, ¿no? Porque es así como un tiempo de meter algo retro, ¿no? Algo ochentero y todo, con fusiones de sonidos de ahora. Y bueno, pues te digo, es una parte así, aparte y la otra parte, pues sí, son canciones inéditas ya nuestras. Estamos checando quién va a componer, si nada más van a ser rolas nuestras o vamos a meter otros compositores. Digo, sin perder nunca la línea de lo que es Ragazzi, RZI ahora, como te decía Rick, que es la línea acústica, pero bueno, pues con fusiones ahí de sonidos que pues se vean rico, ¿no? Que se puedan bailar, que esté a gusto y que bueno, que la gente pues también les pueda gustar, ¿no? Estamos viendo a un nuevo integrante por aquí, una nueva cara. A ver, háblanos acerca de ti, que algo de ti para conocerte un poco más, ¿no? Bueno, yo soy Daniel, llevo aproximadamente como unos 8 meses ya con el grupo, y afortunadamente digamos que caí en blandito, porque he contado con el apoyo de todos, y bien, en todo lo que me he tropezado, y me han ayudado a levantar, y estoy muy muy contento, la verdad, muy muy contento con la oportunidad que ellos me brindaron. ¿Cómo te eligieron? ¿Cómo te seleccionaron? ¿De dónde saliste o qué onda? Pues fue muy raro, o sea, ya los conocí a todos, y así poquito a poquito me fui metiendo, empapando un poco de lo que es el grupo. Y de hecho Ricky es mi maestro de guitarra, Marquito vocalización, y bueno, está un muy buen amigo mío y me apoya en todo, mi consejero. Entonces así poquito fui como que agarrándole muchísimo cariño a esto. En una de esas me subí al escenario con ellos y ya fue para no volver a bajar. Estoy muy contento. ¿Cómo te sentiste en las primeras veces que pisaste el escenario? Ahora sí que con un grupo, ahora sí que con algo. ¿Cómo te sentiste? Con muchísimo nervio, como ahorita. Sí, siempre se siente ese nervio. Pero ya estando ahí después de la segunda canción ya no pasa nada. ¿De dónde eres? De Acapulco. ¡Aus! ¡Qué padre! A ver, cuéntanos algo acerca de tu familia. ¿Qué te decía? O ¿Cómo le decías? ¿O qué onda? Pues nada, están contentos porque como para ellos, como para mí es algo, es una oportunidad que no se pudo desaprovechar. Y te repito, de verdad es que caí en blandito por el apoyo que ellos me están brindando, y mi familia está al 100% conmigo, igual que mis compañeros. ¿Y cómo se sintieron ahorita con la gente aquí, que dando autógrafos y todo nuevamente? Porque ya tenían una ausencia aquí en Reynosa, ¿no? Ya los extrañábamos más bien. Sí, cara, nosotros también los extrañábamos ya, pues es retomar, ¿no? Yo creo que es difícil haber estado fuera del aire, fuera del aire en sí, tanto tiempo, y bueno, por ejemplo en esta ciudad que hace mucho tiempo que no veníamos. Entonces, bueno, es otra vez crear raíces, ¿no? Poco a poco vamos contando a la gente que nos seguía, haciéndoles saber que ya estamos otra vez aquí. Y bueno, la verdad, la gente que hubo fue poquita, pero pues, prendida y cantando con nosotros y muy, muy cariñosa. Entonces, bueno, pues esperemos que la próxima vez que vengamos ya tengamos material nuevo. Y pues a darle juntos.
¿cuáles son sus planes? ¿Qué piensan hacer? ¿Qué proyectos tienen? ¿A dónde van a ir o qué onda? Bueno, pues ahorita vamos a ir a comer. Nada, sí. No, planes. Bueno, tenemos obviamente una promoción también con Cablecom, que nos ha invitado mucho, la verdad, bastante bien, que nos ha ido muy bien con esta empresa. Vamos a estar en dos discotecas ahí en la Ciudad de México. Vamos a estar en Tamaulipas. Es que me emociona Tamaulipas. Vamos a estar en Tabasco, vamos a estar en Monterrey próximamente, vamos a estar en Vallarta también, vamos a estar en el DF, en el Distrito Federal, en Toluca. Entonces realmente próximamente también vamos a estar en Tijuana. Entonces realmente hemos estado trabajando, bendito sea Dios, nena, con mucha enjundia, con mucho ánimo. Nosotros seguimos poniéndole mucho entusiasmo, mucho carisma a este proyecto porque nos interesa mucho. La gente nos ha pedido muchísimo. Y bueno, pues como te han comentado un poquito los chavos, pues bueno, esperemos que pronto ya tengamos el disco en las manos, que es lo que más queremos, porque obviamente así vamos a estar un poquito más presente en la gente, lo que son los medios de comunicación, revistas, periódicos, televisión. Entonces realmente vamos a estar muy contentos con el nuevo disco, pero seguimos trabajando y esperemos que nos vuelvan a invitar aquí a Reynosa, Tamaulipas, para seguir con todos ustedes, ¿no? Y a todas nuestras fans, a toda la gente, a todas las mamás, feliz día de las madres, que ya viene el martes. Entonces, bueno, pues un besotote a todas ellas, y bueno, pues RZ ahí sigue y continuará. Oye, antes de terminar, las novias, ¿cómo están con las novias? Ya las vimos ligando por aquí. A ver, ahora nos acerca de eso. ¿A quién viste ligando? A ver, dilo. Bueno, por aquí ya vimos al Marco ligando. Peor, que es el único que tiene novia, él. Ya quemado. Ok, ya lo quemamos entonces con las fans que nos están viendo y tienen novia. Ok, ya olvídense de él, pero quedan unos tres. Quita las que podemos agarrar nosotros y él tiene novia. Nosotros no tenemos novia. Sí, tú ya no. Bueno, para terminar, mando un saludo a nuestros amigos que nos están viendo por allá por Tampico, para que no deje muy abandonada a la gente de allá, ¿no? Claro que sí, un saludo a todos los de Tampico. Hola. Un saludo de RZI. Nosotros somos Ante Ragazzi. Estamos muy contentos de estar con ustedes. Tampico, cuídense mucho porque vamos a estar muy próximamente ahí en Tampico. A toda la gente bonita como tú. Gracias.